I haven't ever really found a place that I call home. I never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. Estamos en La Lechuza. Vamos a comenzar como una segunda etapa durante este año 2008, en donde estamos convocando para actividades que tienen que ver con el nivel de preescolar. La idea es empezar a hacer un trabajo de movimiento. Las docentes a cargo son profesoras de danza clásica, pero la realidad es que el trabajo tiene que ver con la expresión corporal, tiene que ver con juegos con la danza, más que nada. Y los dividimos en grupos bien puntuales, como para que las diferencias madurativas que hay y de autoconocimiento corporal y también de reacción corporal nos puedan se puedan trabajar bien, ¿no? Nosotros hicimos un grupo que es de 3 a 4 años, los que ya lo tienen muy cumplido van al otro que es de 4 a 5, tenemos un grupo de 5 a 6 años y después lo que hicimos fue retomar el taller de plástica que va a comenzar el sábado, el primer sábado del mes de septiembre. Hay algunas actividades para grandes que está buena comentarlas, como por ejemplo que va a haber clases de griego moderno y de alemán. Pero la que a mí en este momento así me tiene como muy entusiasmada es la de cine. Se armó un proyecto de 15 encuentros de cine para chicos de 9 a 13 años. La idea del proyecto es que durante los últimos 5 encuentros se pueda hacer un pequeño film, se pueda hacer un trabajo práctico que después, bueno, sea mostrado a la comunidad de alguna manera. Y en esta cosa que tenemos de querer mostrar y de querer invitar a la gente a que venga a nuestro espacio a conocer lo que estamos haciendo, es que este 31 de agosto el taller literario para chicos que está funcionando a cargo de Juli Gómez va a presentar una especie de evento, bueno, que lo va a comentar ella mejor. Bueno, los chicos del taller literario hace varios sábados a la tarde que están armando sus propios libritos artesanales y bueno, me pareció que estaba bueno que los mostraran, que así como los adultos leen sus textos, poesía o cuentos, a un público, que los chicos también puedan hacerlo y presentar sus libros. Y además de eso también va a haber música, proyección de dibujos y también voy a leer un libro que escribí hace poquito. La idea es que para que se enteren de las actividades que se van desarrollando, las que comienzan, las que terminan, los cambios de horario, etcétera, está bueno que entren en la página que es www.espaciolalechuza.com.ar. Ahí también está el blog que Juli armó con los chicos del taller literario y también está el blog de los adultos, del taller literario de adultos. Así que los esperamos y por cualquier consulta también pueden dejar sus datos en el 455-0177 y nosotros nos vamos a poner en contacto con ustedes.